Elizabeth, ¿no viste mis lentes oscuros nuevos? Los que compré en el pueblo. Veo que estás leyendo teatro. Muy bien, lo voy a anotar en mi reporte para la doctora, porque, bueno, sin duda eso es un síntoma de buena salud, ¿no? Como que la ciudad empieza a llamarnos, ¿no? Nos hace falta. Necesito pedirte un favor. Yo sé que es un gran sacrificio, pero me encuentro en una situación desesperada. No es nada grave, solo que... Necesito pedirte que hables conmigo. No tiene que ser algo extraordinario, podemos hablar de clima. ¿O qué vamos a cenar esta noche? ¿O pues, qué tan fría va a estar el agua después de la tormenta? ¿O qué tan fría va a estar el agua para que podamos meternos a nadar juntas? ¿O bien puedes leerme unas líneas de tu libro? Podemos hablar solo unos minutos. Un minuto solamente. Pero dime unas palabras. Quiero decirte también que no es fácil vivir con alguien que no dice una palabra, ¿no? Es que estropea todas las situaciones y las cosas. Ya no puedo hablar con Luis Enrique por teléfono porque su voz me parece tonta y prefabricada. Y ya no puedo hablar con Luis Enrique. Y es que una habla y escucha su voz y nada más. Y muchas veces me pregunto si lo que digo no son tonterías o el número de palabras que uso es absurdo. Pero es que esto me lastima. Pero tú lograste resolver el problema, ¿no? Hablas y no hay más. Sé que no debo enojarme contigo, tú no hablas y ese es tu problema. Pero querida Elizabeth, necesito que me digas algo. Querida Elizabeth, quisieras decirme, aunque fuera una palabra. Sabía que te ibas a negar. Pero tenía la esperanza porque
Siempre pensé que los grandes artistas como tú sentían alguna especie de compasión por los seres comunes como yo. Pues gracias a observarlos es que ellos podían crear usando ese sentimiento. Y que tal vez sentían una especie de compasión y quisieran ayudarlos. ¡Pero qué tonta he sido! ¡Me usaste y ahora que no me necesitas, me desechas! Me siento profundamente herida y lastimada. ¡Hablaste mal de mí, a mis espaldas! ¡Es una puerca! ¡Eres una puerca de esas que uno quiere matar! ¡Estás loca! Leí lo que le escribiste a la doctora. Sí, leí la carta porque no estaba bien cerrada. Y aquí la tengo. Y no la he enviado. ¡Conseguiste hacerme hablar! ¡Conseguiste que te dijera todo lo que no le había dicho a nadie nunca! ¡Y lo permitiste! ¡Qué buen estudio, eh! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¿Saliste viendo? Aunque sea por unos segundos, ¿no? ¿Sentiste real y auténtico miedo a la muerte? ¿Qué pensaste? No, algo más auto loca. ¿Qué clase de ser humano eres, eh? No, no, tal vez pensaste, de esa mirada y de ese tono de voz voy a acordarme. Gracias.